This is Katie Collier, and you're watching From Scratch with Katie. And today, this episode is all about family. We've got Rolando, my best friend from Cuba, and he's going to be making an authentic Cuban meal for the staff. I'm setting up the table. He'll be here any second. No disrespect to any of our previous guests, but this is the best guest that we've had. And so I want to introduce to you one of my very, very best friends in the whole wide world, Rolando Llerena. Yes. Rolando Llerena Colón. And we've been friends since I was, he always says this, boop, boop, boop. Yeah. He makes the most amazing, authentic Cuban food. So I wanted to share with you that today. And I hope you enjoy. He started a little bit, so I want to, Rolando, what's inside right now? Yo le puse cebolla, año, le puse cale, le puse una botellita de champán, okay. Le puse tu pepo, le eché un poquito de mineral, que es el vinagre. Okay. Le eché vinagre, le eché un poquito de sal, y un poquito de salsa de tomate y ese. Okay, and so what is this called? Eso se dice en ropa vieja. Ropa vieja, which in English basically means old clothes. Yeah. Like oh, old cool. clothing. Yeah. Okay. Ropa vieja. Eso lo puede hacer en su casa también. A cocinar oh, ahí. Wow. Y ese cocine queda muy bueno. I bet it is. It already looks good. Yeah. Ready to eat it now, Rolando. La persona que lo quiere hacer en su casa coge, suponiendo, el arroz, le echa un poquito de polvo de pollo arriba, un poco de aceite para que no se pegue, y guaro, y como yo le eché el green bean ese, le eché arriba y lo pone en la estufa. Rolando was a very, very good baseball player. Nosotros allá en Cuba jugábamos el béisbol. Cuando éramos muchachos, no aquí como el estadio, porque ya no había mucho estadio en aquel tiempo. Entonces nosotros cogíamos los placeres y jugábamos béisbol, y entonces fui creciendo, creciendo. Fui creciendo hasta que entré a la National, al juego de béisbol de la National, de lo que hiciste, de las grandes ligas. Hace muchos años fui a Puerto Rico, Panamá, China y Japón y a México. Yeah. China. Yeah, China. Yeah, wow. China. Wow. Wow. What did you eat there? Allá, ¿qué comiste allá? Allá comí comida cubana. ¿Comida qué? Comida cubana. Allá, arroz, carne, eso. He just ate Cuban food in China. Entonces, he didn't like anything. Entonces me pusieron los palitos. Yo dije, pusieron los palitos para comer y dije, no, ponme las cucharas. Really quickly, I want to introduce my beautiful translator. This is Yuri Bachman, and she is a very good friend. Okay, go ahead. She's very good friends of Rolando's and mine. Los frijoles negros le puse perejil, le puse cebolla, le puse beco, le eché un poquito de eso de, ¿cómo se llama? De polvo de pollo que vean sabor, un poco de aceite. De lado se puede cocinar en 15 minutos. Rolando is not afraid of flavor. No. ¿Eh? Aquí. Do you have any funny stories about Rolando? Yeah, well, so Rolando, since I was so lucky to meet him through you, he's been spending every Christmas Eve with yes. me and my family. Yes, which and he loves. He loves that. He yeah. loves the tradition. We play games and eat like very traditional Venezuelan food. And every Christmas Eve, he wears the same pair of pants and they're leather. Leather!
So Rolando loves leather pants. Leather pants. So, and his leather jacket. And too. Leather jacket. Yeah, and blue sunglasses. Yes. Oh, Yuka. We've got Yuka. And you can get this. You got it at J International, right? Yes. La yuca es sancochada, la yuca está sancochada ya, porque es una yuca que viene en paquete que es al instante. Okay. La sancocha cuando está blandita, ya la parte de la candela, entonces hace su sofrito, el que quiera hacerlo, con ajo, un limón y hoyo. Cuando está ya eso sofrizado, se lo echa arriba de la yuca y es la yuca con mojito. And then he's got plantains. He calls them bananas. Banana. That's a favorite in Cuba, in Venezuela, Colombia, everywhere. Mexico, every day. Usted camina en el parque en Cuba, hay mata de plátano en el parque. Los plátanos fritos hay que freírlos. Se puede freír verde también, pero maduro es mucho más mejor, porque los plátanos maduros, usted coge, los pica en pedazos así, lo echa en la freidora 2 minutes. Cuando están ya doraditos, los saca y entonces con el papel lo va aplastando y lo va volviendo a echar para que se cocinen bien. Eso no es muy fácil. Ya ver si le falta sal. Yummy. Perfect. Esta prueba para que lo haga bueno. Rolando, that's very, very nice. Yeah, exactly. Yummy, yummy. Yeah, yummy, yummy. Hungry. No voy a dejar más. Y ahí pueden comer ustedes, ahí comen bastante. Okay, ladies, so we've got Rolando's, what is it called, Yudi? Ropa vieja. Yuca. Moho. Yuca con moho. Rice. Bean black. And bananas. All right, Everybody grab some food and enjoy. Sentarse a comer. Yeah. Oh yeah, Rolando loves ajo. Garlic. El ajo es bueno porque el ajo es bueno para la sangre. Wow, this is no joke. This is really incredible. This is so good. Thank you, Rolando. Thank you, Rolando. Yeah. Muchas gracias, madre, que yo voy para allá. Para mí hoy es un placer estar con ustedes hoy. Y si piensan que van a hacer la comida en su casa, háganla, que es muy deliciosa y muy sabrosa. Y no cuesta mucho dinero, lo que cuesta es poquito dinero. Y a los televidentes que comprenden que hagan la receta esa, que le va a hacer muy bien. Mi nombre es Rolando Llerena Colón. Thank you for watching From Scratch with Katie today with Rolando. Yeah. Yay! And we'll see you soon.